the halls with boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la. Empezamos Vlogmas el día 8. Hoy es 8 festivo, ya es tarde, más es un ratito que voy a moverme y hay novedades, pero os lo cuento después. Ahora tengo que ir al Carrefour panadería y a comprar la lotería de Navidad. Of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. La 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 la. 'Tis the season to
de Hola. Ayer no, ayer grabé un poquito, pero no estaba. Bueno, bienvenidos a mi canal, Los Desastres de Anaís. Espero que estéis todos y todas bien. Hoy fui al Carrefour y Cali. Ayer también fui. A ver, que me estoy chocando con algo. Y no, no me voy a teñir. Paso. No he tenido los mejores. Pensaba tener un mejor puente. Pero bueno. Una mala noticia. Que es lo que empecé a contar ayer y que voló. Bueno, no sé, ya buscaré. Los aguacates no vuelan. Lo tengo justo ahí, que al final uno. Están dos para hoy. Así que estupendo. Bueno, de comentaros. No sé. Como. No sé, ayer pensaba contároslo y tal, y subiros lo que había, aunque fuesen 10 minutos, hacer el vlog más 8. Pero me quedé tan chufo. Bueno, estaba tan chufo, que dije yo. Mira, no. Aparte de que salí a comprar el boleto de lotería, la lotería de Navidad. Y estaba ya había cerrado la lotería. Y ya hoy no fui, a ver si voy mañana. Pues está hecho. Ya primero tenía migraña, tenía tal. Después creo que me desperté. El monstruito de los intestinos y bueno. Y después, para variar, aparte de la migraña y esas cosas, pues que me está saliendo un flemón. No, pero eso no es lo peor. No, no tengo la red. No, eso ya sería suficiente. Pues me quedé chof, porque antes de ayer anoche yo estaba haciendo yo terminé el guiso a la 1 de la mañana. Terminé de hacer el guiso de ayer para que mi hermano se llevase el tupper. Entonces hice el guiso a 6-7, no lo hice a tope ni nada. Pues cuando apagué la inducción, saltó la luz, se fue la luz, saltó al automático. Ya en casa le llamamos cuchilla, y esto no sé por qué está tan enrollado hoy. Y al encender el automático, otra vez, la placa, salen dos fuegos parpadeando en los controles con error 9 del revés. Y aún no se ha apagado. Y no funcionan dos fuegos, así que solo tengo uno. Posiblemente se compre uno este fin de semana. Y mi hermano va a intentar ponerlo. Yo estaré por ahí pendiente por si otro cerebro hace más que uno. Y lo hacemos bien. Así que bueno. Espero que pueda arreglarlo. Porque yo pensé antes de ayer, bueno, por la noche ya de la madrugada,
Yo pensando, justo me he cargado la inducción para Navidad. Y además de que este mes pues fueron algunos pagos importantes, por ejemplo, el arreglo de la puerta, del piso reformado, por ejemplo, y todas estas cosas. Pero más o menos la placa de inducción tiene sobre 13 años, más o menos. Más o 13, 14 años. Pero todo, como se me daña a mí, porque, bueno, porque lo uso yo básicamente nada más y se me dañan a mí las cosas. Y básicamente me falta el capirote de culpable de... El capirote. Me falta el capirote en casa. Porque me está... Ayer me cayó una... No donde mi hermano ni de mi madre, no. Porque saben que las cosas se dañan. A mí que lo estaba haciendo burradas con la... Pero es que ayer, ese día, antes de ayer, le di tute. Porque aparte de hacer el guiso, hice la cena. Pero se supone que una cocina debería aguantar eso. Pero yo creo que pasó lo mismo que con el horno. Porque mi abuela tiene poca potencia contratada y a veces salta el automático. Y una vez estaba usando el horno, saltó el automático y se dañó la resistencia de abajo. Que esa es otra, que ya lo siguiente de cambiar va a ser el horno, pero vamos una por una. Así poquito a poco. Y bueno, pues hoy la compra de hoy viene con eso, con que tengo la freidora de aire y tengo un fuego. Y aparte, si no se la ha arreglado hoy, el gozo se ha cambiado, pues voy a sacar el microondas que tengo atrás. Por lo menos para en vez de no usar el... Justo la que no se me dañó era la que estaba usando, la hornilla que estaba usando. El hornilla, no, el fuego que estaba usando. Se dañaron los otros dos. Entonces, si no se ha cambiado hoy, pues ya pongo el microondas temporalmente, por lo menos, yo que sé, para no usar una ollita así, para calentar en agua, leche o lo que sea, ponerla en una taza y calentar en el microondas, lo que sea. Que sirven bien. Entonces, la compraba así, para cocinar con lo menos fuegos posibles. Compré estropajos con esponjas a 60 céntimos en el Gadis. Primero va a salir Gadis. Lechuga, ensalada cuatro estaciones a 69 céntimos. Lo típico. Estropajo de acero inoxidable, hornanas, 2 por 50 céntimos. En el Carrefour están 3 por 75, pero necesitaba 2. Está muy bueno. A mí me hace mucha gracia el estropajo de el aluminio, de acero. Porque quiero limpiar bien la zona, quitar todo, si hay algún resquicio de grasa o lo que sea, quiero limpiar bien la zona para cambiar. Para que después ponga lo que se ponga bien. Entonces, 50 céntimos. El pan está muy allá, no muy allá. Y como hoy no vamos a usar casi, espero, compré 3 bollitas de pan, las Julifer, que están bastante bien a 56 céntimos, porque están un poco, el otro está muy,
muy duro. Haces esto para mañana. Pollitas húmedas de 100 unidades a 1,31 €. No me escriben aún. Compré naranjas a granel, que no estaban en las de 1,10 €, las grandotas, estaban estas a 1,45 €, son normales de tamaño. Compré 1,350 kilos, fueron 7. 4, 3, 7, sí. 1,96 €, 7 naranjas. Ya las quito de la bolsa. Ah, mira. Tomate frito, 46 céntimos. Y como mi abuela no quiere las manzanas esas pequeñas, porque dice que son muy pequeñas, que no se cocinan bien, le compré estas que están en oferta, las oportunidades, las Royal Gala. Sí, Royal Gala, a 1,20 €. Compré 960 gramos, básicamente 4, 1 kilo, a 1,15 €. Para que... No sé, yo siempre le compro verdes, las Granny, no, las Granny no, las... las Golden. No, buenas. Tenía muy buena pinta, la verdad. Tengo aquí que yo no sé qué voy a hacer con tanta fruta y dónde la voy a meter cuando meta el... ¿Dónde me meto la fruta? De verdad, no sé dónde voy a meterme la tanta fruta, dónde me voy a meter fruta. Está full suelo, se está cayendo. Bueno, después apaño. Cojo otra fuente o lo que sea. Madre mía. Llegará el día que... Bueno. Otra cosa. Lo compré por tener. Anila Pan 2,40 € en el Gadis. Todos Gadis hasta que se diga lo contrario. Valletas normales y corrientes. 3 unidades, 40 céntimos. Papel de cocina. Papel de cocina. A 1,75 €. El más barato. Compacto. Tortellini de carne. Que está subido de precio. Estaba. Antes estaba 2,25 € en el Gadis. Después pasó a 2,35 € y hoy estaban a 3,03 €. 68 céntimos de subida. De repente, así por la cara, by the face. Y bueno, más o menos lo tenía planeado y tal, y tampoco es que hubiese otra alternativa más barata y ni nada que se me ocurriese en el momento. Entonces, fueron para adentro. Los de queso también subieron. Que valen lo mismo. Ya en el Carrefour, este ya costaba más de 3,50 €, pero estaban a 2,50 € en el Gadis. Pues igualaron, básicamente igualaron. En vez de igualarlo por abajo, lo igualaron por arriba. Como siempre.
Y compré dos traseros de cuatro bandejas. Dos bandejas de pollo, de traseros de pollo. Una de 720, otra 740, más o menos que me pesas en lo mismo. 2,69 la oferta. 1,99 y 1,94 para hacer el pollo asado en la freidora de aire o hacerlo en el horno con patatas asadas. Así. Y para ver si esto ya es para mí, porque a ver si, porque los otros se los llevo al trabajo. Esto por si, a ver si me da buena energía, porque joder. Bueno, me compré unas latas aparte. Bueno, que se las tome quien quiera. 3,30. Ya ves. Y ya viene Carrefour. En Carrefour compré margarina ligera a 1,45 €. Dos pimientos rojos porque voy a cortar para congelar, porque me gustó mucho la idea esa de tener preparados para congelar, la verdad. Y ayer usé el pimiento. Era y cebolla y ajo. Y una maravilla, de verdad. Una maravilla. Son a lo mejor 10 minutos entre cortar, pelar, lavar. Que uno se ahorra en la comida. Bueno, lo gasta en otro momento, pero usa esos minutos en otro momento. Pero aprovecha el tiempo, supongo yo. Una maravilla. Compré latas, porque las compré en el Carrefour antes y después compré esas. 32 céntimos cada una. Ya que acabo de mirar el congelador y ve que aún me quedaban unas cuantas varitas de pescado de abadejo de Alaska, o merluzzo de Alaska. Merluzzo. Bueno, pues que están las 6 en la freidora de aire sin una gota de aceite. Quedan bien. El problema es que hay que ver que no se pasen, porque si se pasan quedan duros. Pero quedan muy bien. Son unas varitas finas, una chorrada. Era una chorrada para mí. Porque sabía que había, a mi hermano, por ejemplo, una rodaja de salmón no le llega. Entonces le completé un poquito con eso, y los demás lo probamos y dijimos, mira, para una tontería. Hombre, para los niños está bien porque se lo tragan, pero así, es para completar. Básicamente es para completar. Porque, por ejemplo, no sé, por ejemplo, se puede hacer la receta de Lauri de los churritos de pescado. Y les alimentaría más, y por lo menos uno controlaría los ingredientes. Y seguro que le gustan también a los niños. Una idea. Que está la receta en el. La señal de cortar es para darme cuenta de que esa zona, esta parte la tengo que cortar. Iba a decir otra vez los estropajos porque los cogí con la mano. Bueno, si no los cogiese con la mano, mal asunto. Compré esponjas jabonosas con aloe vera y camomila para mi abuela. A 1,20 € son las pequeñas. Que aún hay que hacerle las curas y bueno. Para ayer en el Carrefour, fui a Carrefour. Bueno, lo habréis visto un poquito que fui al Carrefour. Compré guantes y gasas. Y después fui a la panadería. Y después fui a la.
sacar la lotería y que no estaba cerrada. Había una abierta en la Plaza Cervantes, pero no ve. Y dije yo, no voy a subir hasta ahí. Pereza. Pereza y tiempo. Compré una lima de fibra de magnética. No sé por qué dije magnética. De fibra de vidrio para uñas. Que me hace falta. Y dije yo, mira, una gordita, a ver si duran más que las otras. Y es una nada más. Pues 99 céntimos estaba. Una lima. Compré tomates pera. 4 tomates pera. A 1,05€, 530 gramos, a 1,99€ el kilo. Compré guantes, no los desechables, los de limpiar. Compré la talla mediana, pero podía haber comprado la pequeña, justo la pequeña. Sí, pequeña. Pero me quedaría un poquito apretada, ¿verdad? Y bueno, 70 céntimos nada más. Esto, 2 pizzas, 4 quesos para hacer ahora. Estaba una pizza a 3€, así, 3,00€. Y la segunda unidad con un 70% de descuento, me quedaba 94 céntimos. Cogí 2 de 4 quesos de Campofrío. Y como la tercera no me entraba, pues cogí el atún y bacon de la marca Carrefour a 2,69. Así que, mira, este fin de semana compré así por cosas mayores. Estoy mirando la placa. Bueno, también esa placa se merece entonces comprar unas sartenes nuevas. A ver si convenzo a la gente. ¿Qué más? Ah, compré bastante. Dos de queso mozzarella para hacer las empanadas venezolanas, que solo así necesitaría un fuego. A 1,54€ cada una. Compré queso en polvo. Este está más barato que en el Gadis, a 1,25€. Compré desodorante. El Nivea Dry Comfort de 72 horas. Y odio que traiga, pero bueno, que traiga la alarma, pero bueno, lo que hay, estarán robando los desodorantes, y creo que cosas de bebé también, lo he visto, el Pediasur, estaba dentro de un bote, los 15. Leche semidesnatada normal a 87 céntimos. Y por último, compré este limpiador universal que pone Vinclorex. A mí me suena como a Volvone o algo así. Es en polvo.
Pone fuerza desengrasante de limón. Nueva fuerza desengrasante de limón. Elimina la suciedad más incrustada. Higiene seca, me llaman. Tengo cobertura aquí en casa, en la cocina. Está mejorado con lo de las pruebas del 5G de Digi. Me está mejorando la cobertura. Mira, una buena noticia. Antes no tenía cobertura aquí. Bueno, mi hermano que me llamaba porque dijo, yo le habíamos visto que había una inducción en Carrefour, la Candy, la misma del piso reformado, a 189 en el Carrefour. Bueno, es una buena oferta. Lo que pasa es que él dijo que después de trabajar que le iba a mirar y se confundió de Carrefour, fue pequeño. Pero no importa, era más tarde. Uah. Pues esto, el limpiador esto. 1,83 €. A mí me suena como Volvón y lo que sea, Vin Clorox. Creo que es marca conocida. Pone para fogones, fregaderos, sanitarios y azulejos, ollas. Yo decía ollas panelas, no, pero panela en portugués. Mobiliario de exterior. Y pone que es un limpiador universal ideal para eliminar la suciedad más incrustada. La fórmula especial Clores, gracias a su alta acción desengrasante y blanqueadora. Bueno, devuelve a la superficie su brillo original, dejando un agradable aroma a limón. Vin Clorox garantiza una higiene del 100% segura en todas las superficies. Coswell, innovadora italiana. Desde 1961. Ah, bueno, no sé si es italiano. No sé, la verdad, dije yo, parece potente, no sé. Tiene envase de potente. Yo no sé si por dentro es potente, pero envase sí. De algo que a mí me recuerda al Bolbone, lo que decía. Extender el polvo sobre la superficie húmeda, pasar un paño y aclarar. En caso de suciedad persistente, frotar y dejar actuar unos segundos antes de aclarar. Detergente para superficies duras. No mezclar con otros productos, podrían producirse gases peligrosos. Importante. Nunca mezcléis productos de limpieza, jamás. Eso de que sale en YouTube, llevo mi triple AAA o lo que. Mi triple A. No, 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 no. No mezcléis. Uno y enjuagar y tal. Y si eso se necesita otro. Pero siempre. Que te lo dejo aquí, que no. Pues, lejos de la comida. Pues eso. Mañana no sé. Tengo que ir a otro lado, así que no sé. Os grabaré algo. Venga. Está protestando. Por la hora de comer. Pero yo estoy esperando a mi hermano. Bueno, que si os ha gustado el vídeo, dale a like, suscribiros, dale a la campanita, compartir, comentar. Que os deseo todo lo mejor de este universo. Tiene el día. Antes me decía que si subía de 6 explotaba la inducción y así. Tienes que cocinar en 6, por ejemplo, un filete. Es la muerte en vida. Y además queda el filete duro. Bueno, o intentar hervir algo a 6. En vez de 20 minutos, a lo mejor podía haberlo hecho en 5. Eso, que nos vemos mañana. Y hablamos, intentaré comentar todo, contestar todos los comentarios y los que tengo. Siempre hace igual. Venga, ya hasta mañana, un beso. Nos leemos.